Gracias por quedarse a estas horas. Eh, decidí hablar con ustedes porque creo que nuestra afición eh, lo demanda y con mucha razón, porque hay seguramente mucha tristeza, mucha desilusión y por supuesto que nosotros la compartimos. Y estamos además apenados como institución, y esto incluye a todos los que estamos involucrados por el resultado de esta eliminatoria eh, en la que considero regalamos 90 minutos, y, y un equipo como el nuestro, una institución como la nuestra, no puede regalar nada nunca. Y mucho menos en instancias eh, definitivas como lo es un, unos cuartos de final, una liguilla. Así es que apenados con la, con la afición. Eh, dicho esto, eh, en esta institución eh, debemos ser exigentes y por lo tanto eh, vamos a, a hacer un análisis a, a conciencia profundo de quienes están aptos para darle al Monterrey eh, las alegrías que merece su afición, eh, la búsqueda de la consecución de objetivos, que es muy clara y, y es llegar mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos conseguido en los años recientes. Eh, de, y a recordar los objetivos que tenemos como institución eh, ya en un torneo lo primero que buscamos es eh, calificar dentro de los primeros cuatro porque sabemos que eso nos nos da esta oportunidad como sucedió en esta eliminatoria de normalmente cerrar en casa con la ventaja que esto representa y lo conseguimos más allá de algunas circunstancias que ahorita no vale recordar pero lo conseguimos pero después el siguiente objetivo es eh, llegar lo más lejos posible, que esto es jugar finales para buscar conseguir éxitos, campeonatos. Y nos hemos quedado cortos. Entonces eh, necesitamos evaluar eh, quiénes están aptos para llevarnos eh, hacia ese camino, porque la tenemos muy clara, la tenemos muy clara y queremos llegar hasta allá. Y si necesitamos hacer... Eh, modificaciones, cambios, movimientos, lo vamos a analizar, eh, insisto, de manera eh, profunda. Eh, estoy pensando si comentar, porque no es el motivo de la conferencia de prensa, el motivo de la conferencia de prensa es dejar muy claro que estamos apenados y convencidos de que nos quedamos cortos, pero también eh, me quedo un poco preocupado porque nos anulan un gol que creo habría hecho una, una diferencia importante. Y soy bien eh, claro, no es el motivo de la eliminación, no es un pretexto, pero eh, es una sensación que tengo. Eh, y profundizo más entonces en que junto con el cuerpo técnico, junto con la gente que me ayuda, a partir de mañana mismo, ya lo empezamos a hacer ahorita, estaremos evaluando las cosas eh, individualmente, eh, hombre por hombre, persona por persona, y eh, a trabajar para buscar que el siguiente campeonato, nuestra afición, que por cierto aprovecho para reconocer eh, su presencia el día de hoy, su energía, su contagio, su... Eh, lealtad ante lo que vivíamos y lo que buscábamos y, y además después de haber visto lo que vimos en San Luis, que repito fue muy triste y alejado de lo que esta institución y este equipo deben de mostrar. Y con eso termino, reconociendo nuestra afición y agradeciéndoles eh, todo su apoyo y diciéndoles que vamos a ser responsables y que vamos a trabajar arduamente. Para tratar de cambiar esto y que estos dolores, estas penas que, que toca vivir hoy, eh, en el futuro eh, las cambiemos por alegrías. Muchas gracias y buena noche.